Las ratas son pequeños roedores omnívoros pertenecientes al género Rattus de la familia Myridae. Ellos son criaturas comunes y prolíficas, las cuales pueden ser encontradas prácticamente en todos los planos. La primera carta de este tipo en ser vista en el juego fue la Plague Rats, la cual apareció en Alpha. Comúnmente ellas son portadoras de enfermedades y plagas y suelen aparecer en grupos numerosos, siendo a veces una completa infestación. Todas las ratas son negras y alineadas a hermana negra, pero algunas veces estas se vuelven rabiosas, con lo que adquieren influencia hermana roja. Las ratas, a pesar de ser seres pequeños, se sustentan en los números, por lo que usualmente su poder depende de la cantidad de ratas que hay en el campo de batalla y no tanto el poder individual. También son causantes de muchas enfermedades, las cuales pueden causar muchos síntomas que van desde mareos, pústulas, pérdida de memoria y hasta la muerte. En Dominaria las ratas son comunes y pueden encontrarse en los bosques, ciudades, pantanos, puertos y casi cualquier lugar. En Goldtonor existe un tipo especialmente grande de rata muy agresivo conocido como Wharf Rats. En Otaria las ratas han desarrollado una forma de vida carroñera esperando a que las tumbas frescas estén solas para devorar los cadáveres. Las ratas de Rat son ratas infectadas con rabia a propósito y usadas para patrullar los túneles y las cañerías del plano, devorando lo que sea que se les ponga al frente. En Ravnica, las ratas son parte común de la vida de varios gremios. Para los Golgaris, estas son mascotas y compañeros carroñeros. Los Dimir las usan para pasar información, y los Ragdos eligen a las rabiosas para sus juegos y torturas. En Innistrad, las ratas también son carroñeras, pero con el evento de la Luna Siniestra, estas formaron parte de los seres que se corrompieron debido a la presencia del titán Eldrazi en Rakul, presentando tentáculos e incluso llegando a fusionarse con sus compañeros, los saqueadores de tumbas. En Mirrodin las ratas, las cuales usualmente están en los pantanos de Mephiroth, habían, como el resto de los seres del plano, absorbido metal en sus cuerpos. Luego, con la llegada de los Phyrexian, las ratas del plano evolucionaron de nuevo, bebiendo el Glistening Oil y convirtiéndose a medias en seres phyrexianos, capaces de propagar la afectación de la fitisis. En Karadesh, las ratas, como las demás criaturas del plano, tienen un fuerte lazo con su atmósfera llena de aéter. En Kamigawa, existía una raza de ratas antropomórficas conocidas como los Nezumi, quienes vivían en los pantanos de Takenuma, sirviendo como guardianes de los cementerios del plano. Ellos eran entrenados en el arte del ninjutsu así como en la necromancia. Algunos chamanes podían invocar enjambres de insectos o elementos del propio pantano para ayudarse en su misión de defenderlos. Sin embargo, dos miembros del Consorcio Infinito, un artífice Sphere y un telépata de Brin, asesinaron a casi todos siguiendo las órdenes del Consorcio Infinito,